como nosotros aquí, cada uno de nosotros tiene sus sueños, sus aspiraciones. Una pareja de recién casados fue a la misma iglesia. ¿Y qué pasó? Fueron asesinados. ¿Qué fue sus sueños y aspiraciones? Un médico con su esposa estaba en la iglesia. ¿Y qué pasa? Fueron asesinados. ¿Qué pasa con sus sueños y aspiraciones como nosotros aquí? La iglesia no es indiferente a la caridad pastoral y sigue predicando y enseñando. ¿Qué tipo de contenido de las enseñanzas? El perdón. Es muy difícil. Se enseña el perdón. La vida comunitaria. La armonía. La justicia. ¿Quién debe buscar por justicia? ¿De los enemigos de Cristo? ¿O los que han sido mataron? La iglesia sigue predicando justicia y protección de los vulnerables. Además, en el país hay centros para desplazados forzosos por los ataques del yihadismo. La iglesia los apoya espiritual y moralmente. Por ejemplo, en mi diócesis de Icoregüene, mi obispo está construyendo un centro de rehabilitación de los traumatizados. En Nigeria tenemos mucha gente caminando con trauma en las calles. La iglesia es pobre económicamente y los vulnerables son más que los ricosos de la iglesia para sostenerlos. Por eso, agradecemos ayuda a la iglesia necesitada para convertirse en un rostro de alegría por los perseguidos. Agradecemos ayuda a la iglesia necesitada por el apoyo económico para sostener los sacerdotes y la formación de los seminaristas y la reconstrucción de la iglesia. Muchas gracias. Juntó sus manos al cielo diciendo: Dios, ¿dónde estás? Si estás vivo, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Dios, ¿dónde estás? ¿Estás vivo? Dios respondió: Estoy donde estoy. Y ese hombre dijo: Dios, si estás allá, haz algo al respecto del sufrimiento del mundo. Y Dios dijo: Ya lo hice. Y el hombre dijo: Dios, Dios, ¿cómo? Y Dios dijo: Te ha criado para que haga algo al respecto del sufrimiento del mundo. Por eso, sal y haz algo al sufrimiento del mundo. Muy queridas hermanas, muy queridos hermanos, el amor y la caridad son las almas
más poderosas que las balas que se llevan los yihadistas, miembros radicales islámicos de Fulani etnia, pastorales. Frente a los yihadistas, los secuestros y la discriminación contra los cristianos de Nigeria, aunque nuestra dignidad haya sido subyugada y nuestros derechos religiosos hayan sido robados, usaremos nuestra fe, nuestra última fuerza de voluntad. Ponemos a disposición el reino de Dios. Nuestra sangre para asegurar que el bien no sea vencido por las tinieblas. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar a tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.